Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani, hoy os traigo un nuevo vídeo, vamos a daros una noticia que todos los amantes de Dragon Ball estamos flipando con ella Tras el bajón que nos dejó la pérdida del grandísimo Akira Toriyama Hoy estamos de celebración, estamos de enhorabuena porque es que nos han puesto la miel en los labios y ya no vemos el día de probarla Que igual... Todo esto es un castillo en el aire, pero de momento tiene una pedazo de pintaza impresionante. Y es que se ha anunciado el primer parque temático inspirado en Dragon Ball. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, aplauso, un aplauso, aplauso. Bien, bien, bien. Y es que eh, he cogido este tweet, como podía haber cogido otros muchos, pero este creo que lo resume bastante bien. Tweet de Inokami, España, es oficial. El parque de atracciones de Dragon Ball será una realidad en 2027. Se construirá en Arabia Saudita. A ver, con esto ha habido un poquito de controversia. Eh, unos dicen que ya estará eh, funcional en 2027. Me parece muy temprano. Y otros que se empezará a construir en 2027. Pues para haberse anunciado ahora, me parece también muy tarde. Si tenéis más información al respecto os agradecería que me la compartierais en la cajita de comentarios, ¿vale? Evidentemente no pueden ser otros que los árabes de Arabia Saudita los que lo hagan y es que lo van a hacer en un complejo que eh, va a juntar a un montón de parques temáticos, no solo eh, este de Dragon Ball que ya ves que tendrá más de 500.000 mil metros cuadrados, O sea mucho más grande que Disneyland. Eh, París y Disneyland Orlando. Contará con siete áreas diferentes recreando lugares icónicos de la serie original como la Came House, Capsula Corporation y el Planeta de Virus. Eh, habrá cinco atracciones de última generación como parte de una programación de más de 30 atracciones. Ojito, ojito. También está prevista la construcción de un Senron de más de 70 metros de altura donde estará situada una gran montaña rusa. Los hoteles y restaurantes no pueden faltar. Estarán disponibles en el parque que permite a sus fans sumergirse en el mundo de Dragon Ball durante un día entero de diversión. Hype, pues fíjense, fíjense, me ponen esta imagen y como no voy a tener hype, pero es que eh, estamos hablando de, a ver, evidentemente esto no deja de ser un, un concept art, pero fijaros la magnitud que puede presentar un complejo en el cual pues aquí no se nos presenta las siete bolas de dragón y el gran dragón Senron que albergará una imponente montaña rusa que aquí se puede eh, vislumbrar vislumbrar pero ojito pequeño detalle fijaros que hay aquí atrás la nave de Freezer es que va a ser un parque lleno de detalles como el de Capsule Corporation la casa de, de la familia de Bulma, donde hacían todos los eh, aparatos electrónicos, con la cápsula con la que viajaron a Namek, incluida, incluida. Así que. Eh, a ver, a priori en Concept Art. Vamos, es que mejor no puede pintar. Fijaros cómo se vería de noche. Cómo se vería de noche. Y es que. Eh, bueno. Mejor lo voy a comentar de día todos los detalles que podemos eh, observar. La torre, la torre donde vivía el maestro gato este, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Por supuesto, la isla que será una península de la Kame House, eh, la Cápsula Corporation. Y fijar, fíjense que tendremos instalaciones semejantes al cielo, el palacio de Dende, el torneo. De artes marciales, o sea, el RIN, el cuadrilátero del torneo de las artes marciales, que imagino que habrá algún tipo de espectáculo en él. Eh, pues parece que esto es una especie de villa, de ciudad, el Monte Pao, eh, fijaros un montón de edificios y el cuartel general de la red Ribbon, con la Torre Roja también de la red Ribbon, o sea, tendrá bastante presencia el Ejército Rojo el ejército rojo donde ha sido aquí fíjense al lado del del ay, del ring de, del torneo de artes marciales parece un volcán en llama igual es el, el monte donde vivía el, el rey og satán el padre de chichi el suegro de goku pues también puede ser y también tendremos pues eh, estas especies de estructuras que yo creo que es la entrada me, me recuerda mucho al lobby de Dragon Ball Xenoverse, por ejemplo, y, y fijar, fíjense, hoteles, o sea, vamos, aquí eh, va, a haber, va a haber canela fina. O sea, la Cápsula Corporation, eh, el Palacio de Babala Divina, también se ha mencionado, eh, la, la nave espacial de Freezer, Palacio de Dende, o sea, es que están todos los escenarios más icónicos de la saga de Dragon Ball. Evidentemente eh, habrá personajes eh, caracterizados como los personajes de Dragon Ball y, y veremos, veremos qué tal todo esto se lleva a la práctica en un futuro. De momento tenemos estos Concept Arts que, eh, vamos, se nos hace la boca agua con lo que pudiera albergar. Esto quizás sea una especie de cine en 3D dentro o, o algo similar, algo similar. Eh, y sentirte como un personaje de, de toda la, la mitología creada por Akira Toriyama. O sea, es... A ver, esto del barco al lado del Senron, igual, igual no es del todo así, ¿eh? Porque, eh, a ver... El barco, este podría ser el barco donde hizo Bulma la fiesta y donde tuvimos las primeras escenas del virus Pudiera ser también. Pero eh, luego vemos en, en otras imágenes que el barco pues eh, desaparece, ¿no? O, o está por ahí atrás. No sé muy bien. Pero bueno, las imágenes. Eh, dicen muchas cosas, pero no es la mejor de las definiciones. Eh, si vosotros tenéis más información, os agradecería que la compartierais con todos en la cajita de comentarios. Y si tenéis igual de hype que yo, que a ver, es muy imposible que o sea, poco posible que yo vaya físicamente a este a este parque temático, pero nunca se sabe. Y evidentemente irse hasta Arabia Saudí, pues uff, hay, hay que echar un presupuesto, ¿no? Como decían antiguamente. Pero bueno, ahí está. Eh, va a dejar. En, en. atrás, incluso yo creo que a los parques Disney. Porque fijaros, sobre todo para los amantes de Dragon Ball, y con todo lo que va a salir en un futuro de Dragon Ball, pues, pues va a haber bastante interés por este parque. Luego, el tema de, del Dragón Senron como atracción principal, a modo, evidentemente no me, no me digáis que no. A modo de castillo de, One, de, de, de Walt Disney, o sea va a ser la atracción principal, ver un, un Sendron de 70 metros, es que más grande que el acueducto de Segovia, venga, 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 por favor, o sea, va a ser súper épico y todo el mundo se va a querer hacer fotos con este cenrón y, y, y vamos y pedirle deseos y pedirle de todo, pedirle de todo, así que nada, chavales, lo dicho, si os ha gustado este vídeo dejad un buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidéis activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.